Sí, dime. Oye, ¿tú estás sola ahí? Estamos esperándote. Camilo, tu marido no me interesa. A ti es a la que quiero en mi oficina en cuanto llegue, ¿ok? ¿Cómo te fue todo? Dile a Camilo que vaya comprando la botella de champán que nos apostamos. Pero hay riesgos que no podemos correr. En estos momentos ese muchachito es una bomba de tiempo. Está bien. Tomen ustedes la decisión que quieran. Pero eso sí, y que quede bien claro. Yo dejo de ser profesor guía de ese grupo. ¿Tú crees que sea necesario? Andy ha sido alumno mío durante 2 cursos, por favor. No, pero para algo tiene que servir esto, Esther. Ustedes saben que yo siempre he confiado en Germán. Bueno. Si eso fuera verdad, no te habrías apostado a esta botella. Ay, cuidado. La vida, Andy. Hola, Germán. ¿Y qué piensas hacer con la licencia? Fernando, tienes una llamada ahí en la dirección. ¿Ocurrió algo? Parece que Isabel tuvo un accidente. Germán. Sí. Yo creo que ya va siendo hora de que yo hable claramente con Rainier. ¿Tú no crees? La auditoría. Tranquilo, tranquilo, compadre. Cuando entre el dinero fuerte, emparejamos las cuentas, tú verás. Emparejamos. Mira. ¿No tienes idea de quién puede ser? Lo que tampoco entiendo es por qué fue Javier el que le dejó el recado a Rainier. Qué gran muchacho ese Javier, ¿eh? ¿Seguro? Un amigo así nos echa a un lado, hijo. Terminamos la carrera, cada cual cogió por su camino. La vida es así, ¿ya? Caballero, vamos a pedir un deseo. Dale, empieza tú entonces. Yo. Bueno, yo creo que después de 5 años de carrera y luego de tantas noches sin dormir, yo voy a pedir un año sin hacer nada y roncando hasta las 10 de la mañana. Pues mira que yo creo que yo tengo el 2 en la cola para ese deseo. Es que yo a veces pienso que Dios está comiendo mierda. Y yo no puedo creer en un tipo así. Pero bueno, Andy, en algo debes creer. En este lugar conocí a Mario, cuando tenía más o menos la misma edad de Andy. ¿Cómo te sientes, eh? Ahora me doy cuenta que en los últimos meses le dio 1000 señas de que se estaba despidiendo. Porque le dio el primer infarto y vio como alguien que fue a tiempo de cuenta. Pero menos mal que tú estás aquí. ¿Nunca me dijiste que estuvieras optando también por esa plaza de Maxín? Bueno, pero la decana me dejó entrever que a lo mejor ellos necesitaban otra gente. No perdía nada con intentarlo, ¿no? Si salía bien, y si no me quedaba aquí en la facultad de profesor. Claro. Y eres tan dichoso que se te dio. No, la verdad es que nunca pensé que se fuera a darse. Comprendo que estés molesta, Isabel. Pero ya te digo, eso era solo una posibilidad. Estoy molesta. Porque no sé si puedo creerte, Germán. Estoy molesta, porque la plaza de Maxín siguió siendo una sola. Bien, yeah, pero no quedamos en que el sábado los dos íbamos a recoger las cosas. Ay, hijo, es que estoy confundida. Tengo que hacer algo, ¿no? Me dijiste que la primera se iba. Pues ahí tienes la primera, la segunda y la tercera.